harness you. We are unity in diversity. Try me. Bienvenidos a un nuevo video de ajedrez mágico en el canal. ¿Cómo les va, gente? Estamos acá con el comandante Link. Como viene siendo costumbre, últimamente estoy jugando mucho con Link. En esta ocasión estamos jugando con su segunda habilidad. Estamos con su desafío. Ustedes saben que desafío te da 15 acumulaciones como máximo. Por cada victoria generamos una acumulación y cada acumulación nos va a estar dando 5% de aumento de ataque. Como habrán visto en el título, en esta ocasión vamos a jugar con una Karina con el cristal de sinergia astral. Les quiero también informar de que esta es una partida ya jugada, así que voy a estar comentándola. Y otra cosa que les quiero mencionar es que estoy... Bueno, quizás lo están notando, estoy con un principio de resfrío, así que me van a tener que aguantar con una voz un poco extraña. Esperemos que en estos próximos días me recupere lo más pronto posible. Igualmente, no me cuesta nada comentarle las partidas, solamente ustedes me van a tener que aguantar con esta voz, pero el resto está todo bien. Entonces, ya al momento tenemos una Karina 2 estrellas. Ya la colocamos en desafío, en ese cuadrilátero. Y obviamente vamos a aprovechar porque ya teníamos desde el comienzo una Karina 2 estrellas. Así que dije, ok, es una señal. Realmente tengo muchos héroes pendientes que me interesa jugarlo de forma titán. Se está acercando lo que es la nueva temporada. No sé qué héroes todavía van a estar y cuáles héroes van a quitar. Así que me estoy apresurando e intentando hacer todas las formaciones antes de que acabe la temporada. Para el que no sepa, faltan solamente 17 días al día de hoy, que es 15 de julio. Faltan 17 días nomás para la nueva temporada. Veremos qué es lo que van a traer. Por el momento, más o menos, he visto algunas filtraciones. Se habla de que van a traer a Link. Hablan de que también Akai va a cambiar de sinergia. Se va a implementar una nueva sinergia. Pero bueno, todavía hay que confirmar. Pero cuando tenga un poquito más de información, les voy a traer un video con esas filtraciones. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Volviendo a la partida, ¿verdad? Coloco a Laudet para que nos den el cristal de poder astral. Con el cristal de poder astral vamos a darle mayor poder a nuestra Karina. Acá lo que hago es fijarme cuántas Karinas hay en el tablero. Suele suceder que hay más de uno que compra las fichas de color gris. No es que vayan a llevar como héroe principal algún héroe gris, pero suele suceder que al comienzo vale mucho la pena tener héroes de calidad gris porque salen muy baratos y además en el juego temprano tienen muy buen daño. Pero por suerte en esta ocasión nadie ha decidido llevarse una Karina. Acá lo que hacemos es activar el poder astral y también activamos el inmortal. Karina, ya le vengo diciendo de que Karina es un héroe que en el juego temprano funciona muy bien. Y los problemas van a llegar en la tercera etapa, en la cuarta etapa, ya en la etapa de enfrentamiento, en la etapa final del juego. En esas etapas es cuando se está notando que el héroe gris, de calidad gris, le falta un poquito de daño. Pero nosotros vamos a soportearlo con el cristal de poder astral, intentando compensar esa falta de daño. Por el momento, Karina tiene muy buen daño. Estamos en el juego temprano. Está siendo beneficiada por inmortales, poder astral. Fíjense que hasta ahora aplicamos 627 puntos de daño en el tercer golpe que damos. Ustedes saben que la habilidad de Karina se activa cada tercer golpe. Cuando aplicamos un tercer golpe básico, le hace un daño adicional.
Así que la velocidad de ataque no es ninguna locura para colocarle a la Karina, chicos. Si quieren sacar potencial a la Karina, la velocidad de ataque es uno de los ítems que necesitan para que golpee con mucha rapidez y se active constantemente ese ataque mejorado, ese tercer ataque que ocasiona mayor cantidad de daño. Acá nos llevamos una regeneración, nos llevamos unas garras de as. Vamos a potenciar un poquito más lo que es la regeneración. Ya igualmente tenemos regeneración con poder astral, pero nunca viene de más, ¿no? Le agregamos regeneración, nos da 40% de hechizo vampírico, nos da 20% de aumento en ataque físico, así que es un ítem que realmente está interesante. Igualmente me gustaría algo de velocidad de ataque. Lastimosamente no ha tocado ni un bastón dorado, tampoco nos ha salido una espada demoníaca, pero bueno, estamos compensando con eso. Acá contra luchadores. Luchadores es una sinergia que actualmente la están jugando muchísimo para llegar al juego tardío y luego cambian de formación. Es lo que estuve observando. Muchos jugadores comienzan jugando con luchadores y en el juego tardío empiezan a activar lo que es Demonio Infernal. Empiezan a activar a ese Gore o empiezan a activar también a Tamus y esos héroes. En el juego tardío hacen muchísimo daño. Así que dentro de todos los luchadores sigue siendo una sinergia con muy buen early. Anteriormente era muy bueno en el juego temprano por el aturdimiento y ahora sigue siendo muy bueno por la alta defensa que generan y es muy difícil en el juego temprano poder bajarle toda esa defensa. Los únicos que pueden hacerle algo son los tiradores y más o menos, porque los tiradores cuando son nivel 1 realmente no tienen mucha velocidad de ataque ni tampoco tienen mucho daño. Así que aunque le reduzcan la defensa, los luchadores tienden a dominar los enfrentamientos. A menos que te encuentres con magos, elementales. Eso sí, en el juego temprano les puede hacer bastante daño. Entonces, hasta el momento al menos, con nuestra Karina estamos teniendo victorias en todos los desafíos. Así que estamos aumentando constantemente un 5% de ataque, de daño físico. Nuestra Karina hace daño físico, así que nos viene perfecto. Y ahora estamos nuevamente contra luchadores. Anteriormente la perdimos contra luchadores. Y bueno, lastimosamente vuelve a repetirse nuestra suerte. Es que, como les digo, los luchadores se están haciendo de alguna manera populares, ¿eh? Parecía que después que le quitaron el aturdimiento, la gente no lo iba a jugar más, pero realmente hacen provecho de esa alta defensa. Acá nos llevamos entonces, a ver, tenemos cuanto más mejor, crecimiento constante y el camino del solitario. Nos llevamos entonces la sinergia donde vamos a ganar mayor cantidad de oro cuando nos quedamos en los niveles bajos. ¿Sí? Esta runa lo que hace es que si ustedes poseen a su comandante en el nivel más bajo entre todos los comandantes, van a recibir siempre 8 monedas de oro extra. De esa manera pueden refrescar la tienda con mucha más rapidez, ¿no? Son siempre 8 monedas extras. Acá nos llevamos ahí un nerfeador. Nos llevamos el baja estrella. Muy importante el baja estrella, ¿eh? Fíjense las monedas. Ahora tenemos 41 monedas. Realmente son muchas las monedas que nos aporta lo que es esa runa. Que ahora se me olvidó el nombre. Recién lo tenía enfrente, pero me olvidé el nombre. Ok, nos llevamos entonces la Karina a 3 estrellas. Tenemos un por 2 en lo que es asesinos. Así que ahora nuestra Karina va a estar con la sinergia de asesinos, sinergia de poder astral y también con la sinergia de inmortal, así que va a tener 3 beneficios. Una Karina de 3 estrellas en la segunda etapa, en la etapa de colocación, es tremendo. Fíjense que tenemos, el daño va aumentando. Recuerden que la sinergia de asesinos nos va aumentando de daño por cada acumulación, por cada golpe básico va incrementando un poquito más su daño. En este momento tenemos 1113. Bastante, ¿eh? Todavía hay un camino largo. Pero lo bueno de esto es que ya teniendo nuestra pieza principal a nivel máximo, lo único que nos preocupa de alguna manera es
ir acumulando monedas, ir colocando mayores héroes en el tablero para completar las sinergias, ¿verdad? Acá lo que hago es aumentar de nivel. Fíjense que los demás comandantes también están al nivel 6, así que la runa seguirá activándose. Si nosotros, por ejemplo, ahora fuésemos nivel 7, no tendríamos el nivel más bajo, por lo tanto no se activaría la runa y no recibiríamos 8 monedas extras. Así que cuando vemos que los demás comandantes aumentan de nivel, también nos conviene a nosotros aumentar de nivel. Como somos todos nivel 6, vamos a seguir recibiendo cuando termine la batalla 8 monedas extras. Y también estamos siendo beneficiados por aventureros del norte, ¿no? Estamos aprovechando un poquito ahí, tener esas monedas extras. Después de todo, la Karina, como les digo, en el juego temprano funciona muy bien. Y estamos aprovechando todo ese early para ir acumulando monedas. Fíjense que ahora tenemos 26 monedas. Ahora nos van a dar 10 monedas, si no me equivoco, por haber ganado junto con la racha. Si no me equivoco son 10. Ah, 11. Y más las 8 monedas extras nos dan un total de 18 monedas. Fíjense que aumentamos a tener 45 monedas. Es muy importante mantenerse tranquilo, no aumentar de nivel. Podríamos seguir actualizando al comandante, pero nos vamos a tener que despedir de la runa que nos da 8 monedas extras, así que no queremos hacer nada de eso. Vamos a aprovechar un poquito lo que es el juego temprano de Karina. Está ganando hasta el momento todos los desafíos, también tiene un nerfeador, así que en el caso de que se complique un poco el 1 versus 1, tranquilamente Karina lo puede nerfear y va a tener sí o sí la victoria. Fíjense, es que el daño es increíble. Lo que sí le faltaría a Karina hasta el momento sería algo de velocidad de ataque. Porque fíjense de que no llega por un tema de velocidad de ataque nada más. Tiene mucho daño, pero le falta ahí un poco de velocidad de ataque. Nos quedamos con 50 puntos de salud. Lastimosamente perdimos ahí muchos espíritus, mucha oficina mística. Y vamos a la selección de ítems. Nos toca acá elegir lo que mejor nos parezca. Vemos un nerfeador, vemos ahí un rebote físico, vemos ahí un gatoka. Y acá se preguntarán, Templa, ¿por qué te llevas un gatoka? Bueno, la intención acá es utilizar a gatoka de alguna manera para que nos sea útil a la hora de aguantar. Porque gatoka lo que hace es que cuando salta, aturde a muchísimos héroes al mismo tiempo. Entonces aprovechamos esa ultimate para que nos haga ganar tiempo. Acá voy a equipar un poquito a gatoka para que vaya ganando lo que es un poquito de acumulaciones con su inmortal. Ahora el gatoka está a nivel 1, así que necesitamos que aumente un poquito de daño. Y estamos utilizando a la Karina por fuera. Después de todo, ya Karina de alguna manera ya es titán. Ya está con muchos versus ganados en desafío. Así que tampoco es que vaya a ganar demasiado poder si lo seguimos manteniendo en el desafío. En cambio, podemos aprovechar al gatoka para que vaya ganando un poquito de fuerza. Fíjense que ahí cae con la ultimate. Y todo ese tiempo que vamos ganando es muy importante y muy clave para que nuestra Karina siga golpeando. Fíjense de que esos segundos parecen una tontería, pero son segundos muy claves para que se distraigan los enemigos. Y de esa manera nuestra Karina terminó sobreviviendo. Además que teniendo un gatoka con poder astral no es poca cosa. Fíjense que tenemos 69 monedas. Pasamos a tener 88 monedas porque todavía seguimos con el nivel más bajo de entre todos los comandantes. Fíjense que el nivel más bajo en este momento es nivel 6. Y estoy ahí como resistiéndome, no quiero aumentar de nivel, porque si aumentamos a nivel 7 ya estaríamos despidiéndonos de la runa. Y por el momento nos quedamos ahí. Lo que hago es ir comprando shows porque podría activar lo que es la sinergia de luchadores. De esa manera podría... ahí termino aumentando de nivel. Me despido de la runa de 8 monedas extra. Con esto el gatoka va a tener de forma inicial defensa extra.
gracias a los luchadores. Fíjense que ahora Gatoka tiene 120 de defensa física y 120 de defensa mágica. Esperemos que salga muy pronto ese Gatoka porque lo necesitamos en el tablero, fíjense. Y qué clave ese salto, logrando sobrevivir esa Karina, pero bueno, mató y murió al mismo tiempo la Karina. Por ahora nuestra pieza va a ser Gatoka, nos vamos a fijar en el comportamiento de Gatoka. Se termina congelando y esto pinta un empate. Nos quedamos entonces con 40 monedas de oro. De alguna manera estamos haciendo que nuestro Gatoka vaya aumentando de poder. Está siendo muy clave porque ese salto nos termina aportando mucho tiempo extra. La Karina, como les digo, está teniendo... de alguna manera ya es titán. Ya no podríamos aumentarle demasiado daño. Y entonces estamos aprovechando mucho a ese Gatoka. Acá habría que sacarlo de desafío porque fíjense que cuando se activa desafío pero estamos contra Crips, fíjense que se queda ahí unos instantes, no se mueve. Siempre que vayan a enfrentarse a los Crips sería oportuno que lo saquen de del cuadrilátero para que ya entre en batalla desde temprano. Acá vienen ítems clave. Fíjense que obtenemos un bastón dorado. Ahora al fin nuestra Karina va a tener mayor velocidad de ataque. Ahora sí nos compensa otra vez tener a nuestra Karina como pieza clave, porque necesitábamos velocidad de ataque. Era hiper mega necesario lo que es la velocidad de ataque, porque si no, no podemos activar ese tercer golpe mejorado de Karina. Entonces lo que hago es otra vez otorgarle lo que es el cristal de poder astral a Karina. Además ya Gatoka acumuló bastante poder, ganó creo que 3 versus en desafío, así que es correcto colocarlo de forma delantera. Acá lo que hago es ir comprando un poquito de los asesinos para que vayan con la intención de que Karina luego obtenga mayor daño. Fíjense que Karina ahora tiene 1.26 de velocidad de ataque y ahora compensa mucho más tenerla como pieza principal, otorgándole lo que es el cristal de poder astral. Realmente lo que le falta a Karina es siempre un bastón dorado. Una vez que le combinan un bastón dorado, ya cambia muchísimo la cosa. Es que sí o sí tenemos que activarle ese tercer golpe para que haga mayor daño. Por eso es que le digo de que sí o sí busquen un bastón dorado. Tenemos entonces inmortalizar 5, tenemos poder astral solamente a nivel 1, solamente tenemos 3 héroes de poder astral. También les voy avisando de que esos héroes de poder astral no va a aumentar demasiado, porque nos interesa mucho más tener inmortalizar al máximo. Después nos interesa también ir aumentando lo que es asesinos. Poder astral, después de todo, llevándolo a nivel máximo, solamente nos da un 90% de ataque extra. Pero si llevamos asesinos a nivel máximo, nos dan un 120% de ataque extra. Entonces, en esos términos, te conviene mucho más tener lo que es la sinergia de asesinos al máximo. Porque los asesinos tienen muchísimo ataque. Y después la regeneración tampoco nos preocupa demasiado, porque tenemos, ustedes pensarán, bueno, pero poder astral también te otorga regeneración. Pero fíjense que con Karina tenemos lo que es la garra de as y también tenemos la sinergia de poder astral al nivel 1. Así que más o menos los valores rondarían por 40% en este momento de regeneración. No es para nada poco y es suficiente, no necesitamos tanta regeneración. Con el bastón dorado vamos a estar golpeando muy rápido y por cada golpe regeneramos bastante. Entonces, hasta el momento estamos acumulando monedas. Fíjense que tenemos 92 monedas. Acá estoy pensando si activar la sinergia de maestro de armas. Digo, puedo gastar, gasto, no gasto. Lo que hacía ahí era mirar cuál era el nivel más bajo en ese momento entre todos los comandantes. Y bueno, decidí igualmente aumentar de nivel y tener un poquito todavía más de regeneración. Tendríamos ahora con ese 15% de extra de regeneración con maestro de armas, tendríamos rondando más o menos un 50%. Así que Karina tiene muchísima regeneración y va a ser muy difícil de bajarla. Y guarda que el refuerzo actualmente, la Wanwan,
Ojo, un Wangwan con refuerzo porque es una locura. Lo que quita el refuerzo da miedo, sobre todo si te empieza a apuntar desde el comienzo a tu pieza principal, da mucho miedo. Acá seguimos refrescando, estamos buscando Gatoka, a ver si aparece el bendito Gatoka. Después de todo, si tenemos un Gatoka 2 estrellas, estaría buenísimo. Acá lo que veo es otro Gatoka y obviamente me lo voy a llevar. Con esto tendríamos un Gatoka 2 estrellas. Después de todo, ya las acumulaciones máximas de Karina en desafío ya están completas. Ya hemos ganado al menos 15 veces en el enfrentamiento con Karina. Así que Karina ya en este momento la tenemos de forma titán. Tiene las acumulaciones máximas de enfrentamiento. Así que solamente le falta, creo que, ganar algunas acumulaciones de inmortal. Pero en términos de desafío ya no necesita más. Ya no necesita estar más tiempo en el cuadrilátero porque no va a ganar más daño. Entonces tranquilamente lo que voy a hacer más adelante es intercambiar la Karina por un Gatoka. De esa manera podríamos tener mayor daño para Gatoka. En este momento tenemos inmortales al máximo, así que el daño de Karina sube a 1900. Fíjense que nos terminaron nerfeando, lastimosamente. Pero fíjense el papel muy importante que nos da lo que es el Gatoka. O Gatokaka, como yo le digo Gatoka para acortar el nombre. Fíjense que los saltos pegan muchísimo, tiene varios ítems de daño mágico, está aplicando mucho daño y de esta manera nos llevamos otra vez la victoria. Fíjense lo clave que está haciendo el daño en área que hace Gatoka, también nos está dando mucho stun en área. Entonces en este momento es cuando digo bueno, ok, ¿podemos seguir aumentándole el daño a Gatoka? Sí, podemos. Entonces lo que hago es colocarlo en el cuadrilátero. Acá estoy comprando un poquito a Alucard, a ver si lo podría llevar a 2 estrellas. Después de todo, teniendo un Alucard 2 estrellas, tendríamos activado lo que es la sinergia de maestro de armas. Y además, una tropa dorada 2 estrellas nunca viene mal. Veo que todavía no me he decidido por colocar a Gatoka. Por el momento parece que se está retrasando. Seguimos con Karina en el cuadrilátero. Ahí ganamos. Fíjense de que ya el daño de Karina hace 3 golpes básicos y ya te manda para casita, ¿eh? Te manda a soñar con los angelitos. Y el salto de Gatoka, eso nos da más tiempo. Y ahí vienen los últimos toques de Karina. Igualmente, o sea, ustedes lo estarán viendo. Karina, si bien es una tropa bastante interesante, ya para las últimas etapas, en este momento estamos en la cuarta etapa que se llama final del juego. Ya para la cuarta etapa, si no tuviésemos a Gatoka en el tablero, dudo mucho que hubiésemos tenido éxito. Porque realmente necesitamos daño y una Karina tiene un límite. Lamentablemente, el límite de Karina es hasta 2000. Fíjense que Karina, con las acumulaciones máximas de Inmortal, solamente llega hasta 2000. Lo que le podríamos seguir aumentando sería un poquito de poder con asesinos. Le podríamos aumentar un poquito de poder de ese lado. Pero de alguna manera me compensaba también tener esa regeneración en el tablero. Maestro de armas nos da un poquito de regeneración. Para todos los demás héroes, claramente, ¿no? Karina tiene regeneración de sobra con lo que es poder astral. Pero el resto de héroes sí es que le falta un poquito de regeneración. Acá logramos tener a un Alucard 2 estrellas. De muy mal que nos tocó ahí el por 2 en lo que es la sinergia de maestro de armas. Eso me perjudicó un poco a la hora de completar asesinos. Y fíjense de que hasta el momento está todo funcionando muy bien. No quería hacer muchos cambios. Lo que es la sinergia de inmortales al menos la teníamos al máximo. Nuestra Karina está en forma titán. Podríamos mejorar nuestra Karina con asesinos, agregarle mayor cantidad de sinergia en asesinos.
Fíjense la Karina que ahora por golpe básico pega 2100, sigue aumentando 2139. Y logramos vencer a esos elfos. Mira, terminan pateando, pero el Gatoka también en desafío, en el cuadrilátero, está ganando ataque. Y con eso estamos ganando también mayor... ¿Qué le puedo decir? Es un complemento, realmente es un complemento todo lo que estamos llevando. Se vuelve a activar la runa de 8 monedas extras porque ahora ambos últimos jugadores somos nivel 9, así que se considera que es el nivel más bajo que hay entre todos los comandantes. Y acá lo que hago es refrescar un poco, a ver si podíamos encontrar a Gatoka, a ver si lo podríamos llevar a 3 estrellas, pero ya la partida se estaba por acabar. Tampoco nos dio tiempo a completar mayor cantidad de sinergia en asesinos. Nos quedó ahí un tope, nos faltó tiempo, realmente nos faltó tiempo. Nothing to brag about. Y entonces viene el combate final. El nerfeador muy clave también, chicos, velocidad de ataque con reducción de estrellas. ¿Qué le puedo decir? Una combinación letal, Y se queda a lo último ese mosco. Y termina cayendo. Fíjense que aplicamos 3080 de daño en el tercer golpe, en el ataque mejorado con Karina. Se podía haber aumentado, sí. Nos faltó todavía aumentar por el lado de asesinos. Podríamos haberle colocado al menos asesinos al nivel 2. Eso nos hubiese aumentado, creo que si estaba en 2100, ¿verdad? Creo que el ataque hubiese aumentado al menos hasta 2300 si hubiésemos completado un poco más de asesinos. Nos quedamos con 118 puntos de poder y el segundo lugar con 119 puntos de poder. Fue una partida muy corta, 25 minutos fue solamente lo que duró. Como les digo, nos quedamos muy cortos porque también duró muy poco. Nos llevamos entonces crecimiento constante y postura de la tormenta. Después de ítems teníamos ahí un bastón dorado, garra de as y el quita estrella, el nerfeador, que la verdad molestó más de una ocasión a los rivales. El Gatoka tenía lo que es la retribución a las sangrientas y un congelar para salvarlo de una muerte posible. El Moskop se llevó expansión ilimitada, tesoro del océano, tenía también el nerfeador y tenía también las garras de as. Yo creo que el nerfeador lo consiguió con tesoro del océano, porque no lo he visto en la fase de selección. Y bueno, y ahí quedó lo que es el Moskop, no pudo hacer mucho. Igualmente, como les digo, fue una partida muy, muy rápida. La Milla tenía cuchilla ardiente, postura de tormenta, bastón dorado, también tenía un nerfeador. Fíjense que la Milla a lo último no estaba nerfeando, pero logramos vencer a esos espíritus de naturaleza con daño explosivo que se combinó con Gatoka. Fue muy buena idea agregar a Gatoka al tablero para potenciar un poco más el daño. Al final, fíjense que estábamos jugando con 3 héroes dorados. Teníamos al Alucard, teníamos a Minotauro, también teníamos a Gatoka. Teníamos bastante daño en términos de tropas. Así que, nada, gente, ¿qué le puedo decir? Como les digo, fue una partida muy, muy corta. Es por eso que también nos faltó mejorar un poquito más todavía la Karina. Pero lo que me gustó de esta partida es que logramos jugar con una Karina Titán. No es muy fácil llegar hasta el final del juego con un héroe de una sola estrella. Esto... yo les recomiendo que hagan exactamente lo mismo. Jueguen la primera etapa, que es la etapa de preparación. Etapa también de colocación, la jueguen con alguna tropa gris. Y después ya en la etapa de enfrentamiento, que sería la tercera, ya vayan pensando en alguna otra tropa. Alguna pieza de color violeta, alguna pieza de color dorado. Pero les aconsejo que vayan pensando en otro héroe, como yo hice por ejemplo con Gatoka. Lo incluí en mi jugada porque sabía los límites que tiene una Karina. Por suerte nos salió un bastón dorado, entonces de alguna manera pudimos otra vez hacer útil a Karina. Pero en el caso de que no nos hubiese salido un bastón dorado, ya Karina iba a quedar desplazada y obviamente la pieza principal iba a ser un Gatoka.
Y de esa manera tampoco nos hubiese ido mal, ¿eh? Porque un Gatoka con Inmortal más poder astral es una tropa muy fuerte. Así que si no hubiese sido por el lado de Karina, tranquilamente se hubiese ganado por el lado de Gatoka. Así que nada, gente. Ahora sí, me despido. Espero que les haya gustado esa Karina Titán. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Se me cuidan. Espero estar en el próximo video un poco mejor de la voz. Lo dudo, pero bueno, están ahí. Gracias. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por todo el apoyo. Y nada, saluditos. Se me cuidan. No terminen enfermos. Abríguense. Abríguense que el clima está muy feo. En Argentina hace mucho frío. Cuídense, chicos. Chao, chao.